Hablamos de nuestra columna de asuntos religiosos encabezada por Agustín Podestá, magíster en teología y director de Hablemos de Teología, a quien tenemos gratamente en línea. ¿Cómo estás, Agus? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, después de varios sábados que no contamos con tu presencia por distintas obligaciones que tuviste, nos fuimos hablando por eso. Hoy, por suerte, ya tenemos de vuelta. Para que nos cuentes un poquito sobre el panorama a nivel nacional de lo que está pasando en la Iglesia Católica. Por ejemplo, veía que esta semana el Papa Francisco habló por teléfono con Javier Milei, a quien felicitó tras haber ganado el balotaje. Viste, se hablaba mucho de que si viene Francisco, que en teoría iba a venir. Bueno, a raíz de esto, Agus, ¿crees que se mantendrá en pie su idea de visitar la Argentina el año que viene, estando Milei como presidente? Sí, pareciera que sí, que está medio dado que va a suceder, por lo menos se informa eso, ¿no? A nivel, digamos, Vaticano, podemos decir, se informa que sí, que va a venir. No sé si tiene relación o no con la cuestión de Milei y el llamado, digamos, yo no soy tan optimista en el sentido, no creo que esté todo bien, como dicen los medios o como más de uno lo ha recepcionado, yo creo que es más una jugada, ¿no? Tiene más que ver con la política, con la forma en la que Francisco construye las relaciones diplomáticas y lo que aprendió, sobre todo lo que aprendió en toda su vida, ¿no? Sabe que corremos el riesgo de convertirnos en Nicaragua, en El Salvador, entonces yo creo que es muy precavido en eso, ¿no? No es solamente una llamada de felicitación, como, ay, bueno, ahora somos amigos. No, está muy lejos de eso, ¿no? No, no, seguro, seguro. Está muy lejos de ah, está tu viste que ahora veía los medios ayer en La Nación, ¿no? Un sacerdote, bueno, ya está todo bien, ya son amigos. No, está muy lejos de eso. Es saber poco de historia de la iglesia, ¿no? Y yo creo que sí, pareciera que es un hecho. Ayer volvieron a decir este tema, ¿no? De que parece que sí, que tienen muchas ganas de venir en los primeros meses del año que viene. Ojalá será muy bienvenido por la mayoría de los argentinos. Que tanto bien nos hará seguramente tener su presencia, y ojalá así sea. Sí, Pasando un poquito Dios quiera. más, metiéndonos en lo más estrictamente local, viste, Agus, hubo varios cambios en el obispado. Por ejemplo, había que José María Baliña fue nombrado obispo de Mar del Plata, Enrique Guía Seguí de Dan Funes en Córdoba, acá lo hemos mencionado hace algunos sábados, en La Voz de Juan. ¿Hay alguna estrategia de parte del Monseñor García Cuerva al haber enviado a estos dos obispos lejos de la ciudad de Buenos Aires? Porque ya, a mí, de lo personal, me llama la atención que justo dos de Buenos Aires vayan para distintos puntos lejanos de la ciudad. No, en realidad es una práctica muy común cuando hay cambio de arzobispo. Cuando hay cambio de arzobispo es común que los auxiliares, porque viste que los auxiliares responden a un arzobispo, en este Claro. caso tenemos varios auxiliares, es como cambio de gestión, digamos. Digamos, en términos políticos, o sea, bueno, cambia la gestión, entonces es normal que los que son auxiliares pasen a otra vez. Además tiene un poco ese sentido, ¿no? Que el auxiliar es una especie como de obispo más en desarrollo, digamos, en crecimiento, y que después ya se pueda hacer cargo solo de una diócesis, ya no como auxiliar, sino como el obispo, ¿no? De ese lugar. Entonces es normal, en general ya se esperaba, digamos. O sea, una vez dado el cambio de Poli a García Cuerva, se esperaba, de hecho, que sucediera, ¿no? Que los auxiliares vayan ya a otras diócesis y vayan nombrándose nuevos, ¿no? Que calculo que debe estar por suceder en breve. O sea, no es nada para alarmarse el hecho de que haya tantos cambios. Viste, a veces uno ve movimientos y se busca qué está pasando acá, qué se viene. No, No, o sea, por ahí tranqui. habrá, yo imagino que como en todos lados, ¿no? Hay cuestiones, pero en realidad era esperable, ellos mismos ya lo decían, antes de que asuma García Cuerva, ya decían que, me acuerdo, creo que fue al principio de este cuatrimestre, fin del cuatrimestre pasado, recuerdo que dos de los obispos de Buenos Aires lo decían públicamente, digamos, que sabían que los iban a transferir por una cuestión de esto, de que cambio de gestión, hay que... Es esperable que pase. Claro. Agus, pasando a otro tema, hace unos días veía, Juan justamente nos noticiaba de que el Papa Francisco prohibía a los católicos adherirse a la masonería. ¿Querés contarnos un poquito qué es la masonería y por qué esta por ahí incongruencia con lo que es la fe católica? Sí, bueno, la masonería es desde los comienzos de su historia, bueno, ahí se discute, ¿no? Yo soy, de paso,
los invito a leer el libro, ¿no? Los Catecismos de Sarmiento, que ahí está desarrollado el tema de la masonería, le dedico un rato al tema de la masonería. La masonería, si bien se discute un poco, papá, básicamente es el siglo XVIII, algunos dicen no, en realidad es de la Edad Media, bueno, como la conocemos hoy, surge en el siglo XVIII, y justamente surge como una contra a la Iglesia Católica, o sea, nace en ese sentido, ¿no? O sea, nace para disputar cuestiones que tienen que ver con el poder en el ámbito político y civil a la Iglesia Católica, que hasta entonces imperaba, ¿no? Sobre todo a los jesuitas, por eso tampoco tiene que extrañarnos, ¿no? Escucho o leo más bien, ¿no? Estupideces en redes sociales como diciendo este papa es masón, Bueno, decirle papa masón es como decirle no sé, a los hinchas que fueron a ver la final de los Libertadores de Boca, decirle que son de River infiltrados. O sea, es una estupidez total, es un desconocimiento absoluto, ¿no? Es todo lo contrario el jesuita, porque si el masónico es anticatólico, más que anticatólico todavía es antijesuita. Es una pavada total. Pero la masonería justamente nace como una fe, como una sí, como contra la Iglesia Católica, sobre todo para disputar ese tipo de cuestiones. En nuestro país tuvieron muchísima fuerza, hoy ya no son tan representativos, pero en el siglo XIX ciertamente, personalidades como Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Sarmiento y Mitre ciertamente, porque además llegaron a ser gran maestre ambos, y presidente de la nación, por eso lo cito. Digamos, ha tenido mucha influencia en las cuestiones de vuelta política, económica, educativas, ¿no? Muy importante la tarea educativa de la masonería. Ahora que estuve en Chile está muy presente y sí tiene mucha presencia, mucho más que acá. Y de vuelta, justamente, cerrando, ¿no? Justamente porque tienen esa visión que es directamente contraria a la Iglesia Católica, o sea, su ser, digamos, es contrario, es adverso a la Iglesia Católica en ideología, en contenido, en conceptos, a nivel de cosmovisión, bueno, ciertamente es incompatible, ¿no? Porque justamente lo que promulgan es una sociedad civil, laica, laicista, agnóstica, ¿no? No atea propiamente, pero sí agnóstica, que no se corresponde con, no tanto con la revelación, que es cierto que en buena medida sí, porque tampoco es un reconocimiento de Jesús y demás, pero sobre todo con la cuestión institucional. O sea, es una contra a la institución católica, de modo tal que es incompatible. Hemos tenido igual, en nuestro país, por ejemplo, hemos tenido, recién mencionabas Dean Funes, bueno, el Dean Funes, siendo clérigo y todo, era masón. Es decir, ha habido, y seguramente los hay, y seguramente los hay. Ahora no conozco quién está en la masonería, pero que seguro que algún cura, seguro que alguno hay. Entonces está bueno recordar cada tanto, ¿no? Que es incompatible. Que verdaderamente es incompatible, y que justamente por eso, bueno, o sea, pero lo último, ¿no? Sarmiento, en el discurso en que lo nombran presidente de la nación, cuando lo nombran presidente de la nación, él estaba en Estados Unidos, y cuando viene a la Argentina para asumir el cargo, lo homenajean ¿cómo se llama? En la masonería. Porque había sido gran maestro, una personalidad muy importante dentro de la masonería, y él renuncia a la masonería mientras sea presidente de la nación. Y en el discurso que da de por qué renuncia ese tiempo a la masonería, dice: si la masonería se instituyó para destruir el culto católico, desde hoy no soy masón. No porque quiera sostener el culto católico, sino porque voy a ser presidente de la nación y tengo que gobernar para católicos y para masones. Claro. O sea, se ve claro, digamos, ¿no? Ciertamente no era un católico, ¿no? Un defensor de la fe católica, Sarmiento. Pero entiende que, pero queda claro, por eso lo cito, ¿no? Queda clara la enemistad entre la masonería y él mismo lo dice, ¿no? Si la masonería se instituyó para destruir el culto católico, es decir, da por supuesto esa verdad, ¿se entiende, no? Porque me parece Sí. llamativo, porque él está hablando a los masones y todos entienden y dan por supuesto que lo que está diciendo es parte de su ser, de su identidad. Mira, bien. Agus, pasando a otro tema, justamente veía que el Evangelio Perdón, de... compren el libro de paso, ¿no? Los Dale. Catecismos de Sarmiento. Los Catecismos de Sarmiento. Sí, de prehistoria, que es de mi tesis de la maestría. Bueno, perdón, hago publicidad de No, paso. está perfecto, está perfecto. Siempre bancamos tus Este sugerencias discurso y para... análisis está todo ahí. Está perfecto, bárbaro. Agus, te decía que veía el Evangelio de hoy, justamente habla del tema de la resurrección, o que algunos creen, otros no, justamente. Un tema que por ahí trae bastante
Polémica porque es uno de los misterios más grandes, no solo de la iglesia, de la fe, sino de la vida en general, el tema de qué pasa después de la muerte. Vos en tu cuenta de Instagram, Hablemos de Teología, creo que también estuviste respondiendo alguna pregunta que tiene que ver con el tema de la resurrección. Y justamente, no sé si casualmente o no, el Papa Francisco hace poco habló de los padres que pierden un hijo. Un dolor que, según dijo, no debe trivializarse con palabras vacías, superficiales. Pues un tema que trae mucha tela para cortar, como bien vos sabrás. ¿Cómo se puede interpretar, Agus, desde la fe, el hecho de que Dios permita este sufrimiento, como ya por ahí lo hemos planteado con algunos otros temas, y que en cierta forma, en este caso al menos, va como en contra de la lógica de lo que es la naturaleza? Sí, pensamos que la naturaleza tiene un ordenamiento, ¿no? Sí. O sea, si pensamos que la naturaleza tiene un determinado ordenamiento progresivo, evolutivo y demás, bueno, ahí no se entiende, pero mientras haya humanidad, la interpretación puede ser múltiple, ¿no? Y si no hay humanidad, no hay interpretación. De modo tal que no se correspondería, digamos, con una lógica. Más bien, justamente, en ese sentido lo dice Francisco, no hay palabras, ¿no? No hay palabras que llenen el vacío, ¿no? Que genera el dolor. No hay palabras, no es que. Por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que dice pare de sufrir, ¿no? Sí. O se puede, o entendiendo el dolor, o esto es una prueba, te quieren explicar el dolor, ¿no? Esto es un dolor, esto es una prueba que tenés que atravesar, ¿no? Bueno, silencio mejor, ¿no? Porque el dolor, sobre todo el dolor producido por un mal injusto, no tiene explicación. ¿No? Porque si todavía el mal acaecido es por un mal justo, es decir, un castigo por haberte mandado una macana, todavía tiene un sentido o una explicación. Puedes no estar de acuerdo y sufrís igual, pero tiene un sentido, ¿no? En cambio, cuando es un mal injusto, cuando es un mal que no tiene ningún sentido, bueno, el vacío y el dolor son legítimos, ¿no? La queja es legítima, como le pasa a Job también, ¿no? Como le pasa a Jesús en la cruz, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Así, la queja está habilitada y no hay palabras, ¿no? Y mejor no dar palabras, ¿no? De vuelta a esta gente, ¿no? Que la tiene tan clara con el sufrimiento. No, vos estás sufriendo porque Dios te está poniendo a prueba. O de todo mal algo se aprende. Bueno, mira, si tenés esa virtud te felicito, pero no es que porque haya mal hay que aprender, ¿no? No siempre hay una explicación, lamentablemente, ¿no? Y más en casos tan crudos como es la pérdida de un hijo, ¿no? Que de vuelta, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Yo no iría por ese lado, ¿no? El sentido es mucho más que un ordenamiento o una lógica, sino que el sentido es aquello que nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿no? Hacemos lo que hacemos porque hay un sentido que nos mueve, porque le encontramos un sentido a lo que hacemos. El mal injusto es un sinsentido. Es como yo no hice nada, no merecía esto y pasó. El porqué a mí, ¿no? El famoso porqué a mí es eso, ¿no? No hay sentido para esto que estoy atravesando. Entonces, en ese sentido, es muy importante, ¿no? Como no tratar de salir rápido a explicar, ¿no? Viste cuando un adolescente por ahí te dice que tiene que ir a un primer velorio y te dice, ¿qué digo? No digas nada. No digas nada, no hace falta, ¿no? Sobran las palabras, ¿no? Lo importante ahí es el acompañamiento, el estar, el saber escuchar. Y después lo último, respecto a lo de los fallecidos, a los niños fallecidos, bueno, vos lo sabes muy bien, Cristian, los que estamos en San Ramón, sabemos que hay como trayectoria en esto, y ahí aparece, por ejemplo, la espiritualidad de los ángeles, ¿no? Los angelitos, ¿no? Los que te cuidan desde el cielo y demás. Bueno, el arte, ¿no? El arte cristiano tiene mucho desarrollo en esto, ¿no? Los niños muertos, como acompañando como ángeles, haciendo en el cielo lo que no pudieron hacer en la tierra. Bueno, nada, hay toda una mística ahí muy atrayente que uno puede de vuelta, puede compartir o no, porque uno diría, mira, teológicamente el ángel es inferior al ser humano. Claro. Es más importante el ser humano que el ángel, teológicamente hablando. Y no soy nadie yo para decirle a la madre que perdió un hijo que su hijo es un ángel que la guía. Por supuesto que no. No tiene ningún sentido la explicación, no, nada. Porque el dolor es muchísimo más grande y el sinsentido es muchísimo más grande que todas las bibliotecas que podamos, ¿no? Tenía un profesor, un teólogo conocido, que decía. Toda la biblioteca de teología llegas a la esquina y se cae, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Caminar con pie de plomo y como decía Francisco, ¿no? Silencio, respetar, acompañar, estar, ¿no? Muy importante estar y acompañar, ¿no? Me das pie para preguntarte algo que quizás se pueda desarrollar más íntegramente en otro programa, digamos, pero el tema de que las personas pueden convertirse en ángeles es una cuestión más metafórica esa. Yo tengo entendido como que no es que, no quiero decir, ser crudo, pero no es que un nene se, o una nena se muere y se convierte en un ángel, sino como que son categorías distintas, por decirlo de una manera.
Técnicamente no, claro, porque los ángeles son seres, o sea, me pongo ahí un poco en técnica teológica, en cuestión técnica, digamos, de la teología. Los ángeles son seres inferiores a los seres humanos porque están creados para tareas puntuales. O sea, tienen misiones Claro. particulares. Estando todos en libertad, pueden no hacerlo, pero no pueden elegir hacer otra cosa, ¿se entiende, no? O sea, pueden Sí, elegir no sí, hacer sí. eso, pero no pueden elegir libremente hacer lo que quieran porque no tienen libre albedrío como tenemos nosotros, no tienen racionalidad. Son enviados para hacer algo. El anuncio, ¿se entiende, no? Van y anuncian, viene de ahí ángel, ¿no? De evangelio, viene de Mira. anuncio. Su tarea es esa, anunciar, ¿no? Dar gloria a Dios. O sea, su tarea es muy puntual, ¿no? Los demonios, ángeles que, bueno, nada, no me quiero poner, pero quiero decir, no pueden hacer lo que quieran. No es que de repente un demonio dice, me cansé de hacer el mal, me voy a tomar unas vacaciones en, no sé, en una playa paradisíaca. No pueden hacerlo. El ser humano sí por la libertad. El ser humano, como Jesús, como Dios se hace ser humano, el ser humano tiene mucha mayor dignidad, ¿no? Que el resto de las criaturas. Por tanto, el ser humano es mucho más importante. Ahora, sí es cierto que por lo menos los católicos, acá hay una distinción entre católicos y buena medida los protestantes, los católicos creemos que los muertos, los seres fallecidos, resucitados pueden interceder por nosotros. Es decir, que está habilitada la oración a nuestros familiares difuntos para que intercedan por nosotros. Como los santos, por ejemplo, ¿no? La comunión de los santos. Yo puedo pedirle a un familiar mío fallecido que me obre el milagro o me ayude en determinada cuestión, pero sí que interceda ante el Padre por mí, digamos, ¿no? Eso sí está habilitado, digamos, porque es una práctica cristiana desde el principio de los tiempos. Ahora, si de ahí a pensar que esa persona fallecida es un ángel, porque el ángel está dotado, porque ahí está la diferencia entre lo técnico, si quieres teórico, y la espiritualidad de la gente de todos los días, que tiene tanta o más preeminencia y más importancia que la cuestión técnica teórica. Porque en la tradición, también en la tradición católica, sobre todo en el barroco en adelante, los niños muertos son pintados como ángeles. Esos ángeles que aparecen con María, con Jesús en las obras de arte que conocemos, o en las estatuas que tenemos de la Virgen, por ejemplo, que aparecen como unos angelitos. Esos son todos niños muertos, son todos niños fallecidos. Y uno diría, pero en la teología eso es incompatible. Sí, y es como, bueno, pero la gente vive la espiritualidad de esa forma. Entonces, si se quiere esa paradoja, se sostiene. Bueno, nada, y se sostiene lo paradojal, digamos. No, vieron que siempre digo que es mentira eso de que en la Iglesia Católica hay respuestas correctas o incorrectas y nada más, ¿no? Muchas veces hay varias respuestas correctas que pueden ser paradojales entre sí. En el tema de las personas muertas, sobre todo de los niños muertos, se lo ve con claridad, ¿no? Porque para las madres que pierden un hijo, sus hijos son ángeles que los cuidan en el cielo. ¿Quién soy yo para ir a decirle que en realidad el ángel es inferior? Silencio, acompañar. Sí, totalmente. Y si a mí me pasara, quizás yo pensar lo mismo. No lo sé, ¿no? Bueno, nos pusimos un poco. Son temas difíciles. Sí, totalmente. Son temas arduos, largos y de mucho drama, pero interesante plantearlo. Sí, más allá del tecnicismo, ¿no? Lo importante es que uno desde la fe puede creer que esa persona está con Dios, que eso en definitiva es lo más importante, más Eso allá ni de la hablar, por la categoría. resurrección ni hablar, esas Por personas eso. están con Dios. Ahora, son ángeles, no son ángeles, mira, te cuidan desde el cielo, No eso es lo más estamos de acuerdo. importante eso. Te cuidan desde el cielo, eso seguro, eso es Claro. cierto, eso estamos todos de acuerdo, sí. Perfecto. Porque están con Dios, están gozando la visión beatífica, están resucitados con Él. Agus, por último, y ya te dejamos, mañana, este fin de semana, mejor dicho, se celebra la fiesta de Cristo Rey, justamente la Iglesia Católica la celebra, y hace como una especie de nexo entre lo que es el tiempo ordinario y el Adviento de Navidad. ¿Querés contarnos por ahí cuál es el sentido de esta fiesta que celebramos? Sí, lo que celebramos justamente es el reinado de Jesús, que es una fiesta muy importante porque nos recuerda justamente que Jesús es rey, pero no en un sentido solamente político, pero tampoco solamente espiritual, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, yo lo visité el año pasado, ahora seguro lo vuelvo a compartir, mucho cuidado con esto de que surge en la espiritualidad moderna, sobre todo casi posmoderna, y este riesgo de pensar que el rey reina pero no gobierna, ¿no? Como muchas veces nos suele pasar, sobre todo en la tradición católica, ¿no? De pensar que entronando al rey lo hacemos que hable, que no hable, ¿no? Lo adoramos, lo contemplamos en el altar, pero que mejor no hable, ¿no? Porque molesta cuando habla. Bueno, Cristo Rey tiene que transformar nuestras vidas, porque de eso se trata, ¿no? De vivir el reino de Dios, ¿no?
que es el tema principal de del mensaje de Jesús, ¿no? Transformar nuestras estructuras. Entonces, que Cristo, confesar a Cristo Rey significa transformar nuestra vida, nuestra política, nuestra economía, nuestra sociedad, ¿no? Buscar la justicia, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia. No podemos adorar a Jesús y ser injustos con los demás, ¿no? Porque estaríamos justamente estando en contra de Jesús, porque él mismo es su mensaje, ¿no? A diferencia de un filósofo, que una cosa es la persona y otra cosa es su filosofía, Jesús es su propio mensaje, ¿no? Jesús es el rey, Jesús es el reino de Dios, Jesús es el reino de Dios que hace, que obra, y nosotros tenemos que ayudar a construirlo. Y por eso después de eso ya empezamos el cambio litúrgico, que es ya orientarnos hacia la Navidad, hacia el tiempo de preparación para la Navidad, que lo llamamos Adviento, que son estos domingos previos a la celebración de la Navidad. Y de hecho, si me permitís, hago publicidad. Sí, este miércoles empieza el curso de Teología de la Navidad. Bien. Y todavía estamos inscribiendo, así que interesados, son 4 encuentros, escriben ahí por Instagram y nos inscribimos. ¿Al Instagram de Hablemos de Teología, decís? Instagram Hablemos de Teología. Perfecto, sí. Bien. Ahí estamos inscribiendo para el curso de Teología de la Navidad. También justamente acompañando el proceso del Adviento, un poco de teología navideña, Biblia, escritura, tradición, liturgia. Excelente, bueno, bien, para meternos de llenos en la parte espiritual de esta fiesta que muchas veces se celebra de manera comercial, está bueno también ir profundizando de cara a la próxima celebración del nacimiento de Cristo. Así que bueno. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Agus, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, como siempre, y bueno, sabes que siempre sos bienvenido para venir a esta casa. Sí, a ver si ahora en diciembre me hago una escapada, uno de estos domingos de sábado de diciembre, bueno, ando por ahí. Dale, te esperamos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Buen fin de.